cejas, con la parte externa, ve el movimiento de Ayoví, se la pone exactamente para que el jugador ecuatoriano simplemente cruce el disparo ante la salida del Busto Álvarez, que no tenía nada que hacer. Muy bien el Pachuca, y así cae el primer gol de Ayoví. Creo que es la primera llegada de peligro que vemos en 30 minutos por parte del equipo local. Y de qué manera, qué contundencia. Simplemente dos pases así y de primera Ayoví la manda a guardar. Y la contundencia es lo que había pedido Efraín Flores a sus Tuzos, después de que sobre todo el Pitu tuvo una frente a Santos Laguna con el segundo abierto, que fue más difícil fallarla que meterla. Capitán Gonzo al frente, pierde otra oportunidad. Esta anotación de Jaime Javier Ayoví Corozo. Costado izquierdo, Lucas Silva, el brasileño, se anima a ir, levanta la cabeza y llega justamente ahí a la cita Luis Ángel Landín, barriéndose con la pierna derecha. Muy bien la ve Landín ahí, simplemente desviando la pelota. Un excelente gol, qué bueno por Landín, que regresa a la primera división y regresa de esta manera. Bien, ya había tenido una Landín y ahora sí. Esta sí, la encajó, y el 1-1 hacia el final del primer tiempo. Hablabas de regresos, Gato. Este, el de hoy, con este gol, está marcando Luis Ángel Landín su regreso a Pachuca, ciudad que lo vio nacer como futbolista profesional en el Apertura 2004 y defendió la casaca de los Tuzos a lo largo de 6 campañas. Su anotación anterior, el 11 de abril del 2000... Mira quién hace la jugada. Dos que entraron de relevo. Eddie Brambila por la derecha, que hace este excelente recorte después de que Ayoví le da la pelota. Centra con la pierna izquierda y Marco Bueno así se adelanta a su marcador. Simplemente desvía la pelota y este muchacho, campeón del mundo, sub-17, le da el 2-1 a Pachuca en una excelente jugada. Bien por Marco Bueno, bien por Eddie Brambila y bien por el Pachuca en general. El Chicharito en alguna ocasión anotó uno parecido, ¿no? Ya estando con el Manchester United. Uf. Pues es que ha anotado de todos colores y sabores, ¿no? Pero hasta eso, con la cara. Sí. Pero es cierto, es una de las fortalezas del Chicharito, ¿no? Anticiparse al marcador, llegar por la espalda cuando uno lo ve. Y eso complica muchísimo a los defensas cuando se les meten por espalda. Ayoví con la pelota, recibe el pase filtrado, sale el monstruo Álvarez y le comete falta. Definitivamente era una tarjeta roja ahí con la mano. Se marca la ley de la ventaja en esa jugada porque no es penal. Y Marco Bueno anota su segundo gol del partido. Parecía que se tardaba un poco en definir, a final de cuentas. Y el campeón del mundo anota su segundo del partido y con esto le ponen cifras que consideramos son definitivas para este partido. 3-1 en favor de el Pachuca. No había fuera de lugar en esta habitación que le hacen a Ayoví. Bien por el juez de línea. Y ahí está el Pachuca ganando claramente en los últimos minutos cuando el Puebla se había ido con todo al ataque.